José Rucci, Lorenzo, Miguel y Calabró llegan al edificio de Quintana 270. Un segundito, José. ¿Cuáles son los temas que ustedes van a tratar concretamente con la señora Isabel Martínez? No vamos a conversar nada más. Los temas son obvios que mencionaron. Somos peronistas y como somos peronistas venimos a cambiar ideas con la señora Isabelita, ¿no? Concretamente, ustedes vienen a conversar sobre algunas actitudes de algunos integrantes del Consejo Provisorio de la Juventud Peronista no, hacia el bandorismo. Nada, ni acá ni en absoluto. Venimos a conversar sobre la programación de una gira que se va a hacer la compañera Isabelita al interior del país y sobre ese problema es que vamos a conversar ahora. No le dé otra interpretación porque no tiene. Pero que precisamente viene el secretario general de la CGT, integrante de los metalúrgicos y el secretario general de los metalúrgicos y el tesorero de los metalúrgicos, todo circunscripto a la Unión Obrera Metalúrgica. Exacto, y es muy posible que esta tarde o mañana a la mañana venga a la mesa de la 62 también para programar la gira de la compañera Isabelita. ¿Hay algo nuevo con respecto al incidente de anoche? Bueno, no, por ahora no hay nada nuevo, todo funciona bien. ¿Queda así a nivel de incidente o de accidente? Bueno, no sé, incidente o accidente, no sé cómo llamarle, la cuestión es que algo pasó. La policía ahora será la encargada de establecer qué es lo que pasó. Analizando un poco las cosas objetivamente ahora, ¿cabe la posibilidad de un atentado frustrado, por supuesto? Bueno, no sé, si tres tipos sospechosos me siguen en un coche, bueno, yo debo pararlos. Rucci, ¿ha modificado usted sus precauciones después de lo de anoche? No. Yo tengo una responsabilidad que cumplir y una misión y la voy a cumplir. Lo demás no me interesa. Estoy preparado para cualquier circunstancia, no le quepa la menor duda. Rucci, ¿es probable que cuando esta entrevista finalice pueda ser más explícito en cuanto a los temas tratados con la señora? ¿Cómo no? Le voy a reiterar lo mismo que le dije.